Hola, queridas y queridos oyentes, me llamo Pablo Guet y volvemos una semana más aquí en el Desguace Cuántico, tu rincón tech de confianza. Hoy en el Desguace Cuántico vamos a hacernos una pregunta particular e intentar responderla. La pregunta es la siguiente: ¿puede entrar en erupción el volcán Teide? El territorio más vulcanológicamente activo en España son, sin lugar a duda, las Canarias, donde todas las islas, a excepción de La Gomera, se consideran activas. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que han tenido actividad o erupciones durante el periodo que en geología se conoce como Holoceno, que son aproximadamente los últimos 11.700 años. Ahora bien, no todas las islas tienen el mismo potencial para albergar erupciones. Aquellas que tienen mayor probabilidad de que se produzcan erupciones volcánicas son las más cercanas al lugar en el que está el magma en profundidad. Obviamente, estas dos son el Hierro y la Palma, ya que estas dos últimas erupciones en Canarias han sido precisamente ahí, en La Palma en 2021 y en el Hierro entre 2010 y 2011, pero esta fue una erupción submarina, no fue tan grave como en La Palma. Tenerife es la segunda isla con mayor número de erupciones durante el periodo histórico, desde el siglo XV. La primera es La Palma, que es la que más erupciones ha tenido en ese periodo, durante estos últimos 600 años. En La Palma ha habido 7 erupciones, en el Tenerife se han registrado 4, en el Hierro 1 y en Lanzarote 2. Entonces, vamos a la pregunta principal. ¿Puede el Teide entrar en erupción? Dentro del Parque Nacional del Teide hubo una erupción hace tan solo 225 años, en las narices del Teide en 1798, por lo que es esperable que pueda haber nuevas erupciones dentro del parque en el futuro. Lo que ocurre es que con la tecnología y el conocimiento científico actuales no podemos decir cuándo será. Por eso es de suma importancia estudiar las erupciones pasadas. El cuándo es una pregunta muy difícil, porque en el Tenerife no tenemos, por ejemplo, dataciones tan continuas como para establecer un periodo de recurrencia preciso. El periodo de recurrencia es el intervalo entre un suceso y el siguiente. Pero lo que es claro es que en el Tenerife o en la zona del Teide va a haber otra erupción futura, eso no hay duda. Lo que pasa es que no se puede precisar cuándo ocurrirá. Además de en Canarias, hay otra zona en la península que podría considerarse activa. Esta es la zona de la Garrocha, que está en Girona. Como he explicado anteriormente, un territorio se considera activo cuando ha tenido erupciones o actividad en el Holoceno. En la zona de la Garrocha hay un último evento datado en hace aproximadamente 13.000 años, en el volcán de Kroskat. Es decir, esta fecha está casi en el límite del Holoceno, y es por eso que se puede considerar activa, pero en comparación es mucho menos activa que en Canarias, obviamente. Como curiosidad a esta pregunta sobre el Teide, podemos añadir que hay otras zonas en España que también tienen volcanismo reciente, pero que ya se consideran inactivas porque el vulcanismo cesó hace decenas o centenares de miles de años. Estas son la zona del Campo de Calatrava en Ciudad Real, el Cabo de Gata en Almería y las Islas Columbretes en Castellón. En todos estos casos se trata de un vulcanismo que está extinto. Su actividad volcánica ya no es posible porque las condiciones geológicas han cambiado en esos sectores y ya no hay suplemento de magma. Aunque La Palma nos pilló de improviso, en realidad somos una península con bastante actividad vulcanóloga. Y aunque no podamos saber a ciencia cierta cuándo ocurrirán estos eventos, siempre es importante estar más que informado sobre todo ello. Por eso hay que darle las gracias al Instituto Geográfico Nacional por sus incesantes estudios y para los más curiosos podéis consultar toda la información volcánica en su propia página web, que colgaré en mis redes sociales. Bueno, queridas y queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo desde el Desguace Cuántico. Espero que hayáis disfrutado y no olvidéis compartir este podcast con vuestros amigos, amigas y familiares, así como seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Realmente me ayudaríais mucho y me haríais muy feliz. Se despide Pablo Guet desde tu sección Tech de Confianza aquí en DLV Radio.